Estoy en gallumbos otro día más. Buenas a todos, chavalada. Hoy traje compras nuevas. Dirás, ¿por qué siempre compras los sábados? Porque es el único día que salgo también. A ver, salgo más días, pero no llevo dinero suelto. Pero hoy lo que traje os va a encantar, sobre todo a los fans de Pokémon. Sí, que tengo muchos fans de Pokémon. Y sobre todo os van a encantar eso. Bueno, primero vamos a hacer lo que no es de Pokémon, obviamente. Compré esto por 50 céntimos. O sea, mira que ponía aquí 250 pesetas de la época. Esto es de la época de Franco, no, hombre, no. Tanto no. Es de Expediente X. Lo de los Illuminati, ¿sabes? O sea, mirad que sale aquí cosas de publicidad. Y mola la hostia. O sea, por 50 céntimos me compré un cómic ahí de puta madre. Bueno, y el siguiente, sí, porque es un cómic que me gustaba. A mí, aparte, mira, fíjate que el símbolo, el Illuminati. O sea, no os fijáis que parece el símbolo Illuminati, tío. O sea, LOL, Illuminati confirmed, señores. Illuminati confirmed. Y bueno, para el siguiente compra, es una compra que siempre me parece digna de traer al canal. Una compra súper chula. Como no, hoy el tomo 2 de Pokémon Oro y Plata. No sé si recordaréis que tengo también el 1. O sea, aquí tengo el 1. Aquí, tengo. Mira, tengo aquí esto de que lo encontré el otro día. Mirad qué chulada, lo encontré el otro día. Y al otro día, sí, lo encontré el otro día. Son dos pegatinas para la Nintendo DS Lite y para la. O la no, para la DSi y para la DSi XL. O sea, era la época esa de la DSi. Y aquí, como comprobaréis, tenemos el 1. O sea, que tengo los dos. Por ahora tengo los dos. Bueno, por ahora no, los voy a tener siempre, coño. Ahí está, mirad, los dos. Joder, son preciosos, tío. Y vamos a seguir teniendo, mira, el oro y cristal. Es súper bonita, ¿eh? Aparte, mirad el dibujo del principio, o sea, mirad qué guapa es, por favor. Aparte, mira, tiene pendientes, le quedan hermosos. Por Dios, qué linda es, tío. O sea, wow. A ver, voy a darle al zoom, a ver. Mirad, quiero que la veáis. ¡Oh, qué mona es, por Dios! Qué guapa. Es súper guapa, sí señor. Y aquí sale ella, otra vez. Esta es la historia de oro, de este campeonato. Mira, este, súper super épico, el tío. Ahí está, qué guay. Joder, una explica la historia del chico, del juego. Y esta la de la chica, del juego. El tomo 2, pero es más cortito Que este vete mucho. Es una puta burrada. Este tiene 433 páginas. Este 300 páginas. No es poco, me cago en todo. No es poco, aunque creéis que es poco, no es poco, 300 páginas, ¿eh? Y por último, sí, hoy voy más rápido, no sé. Tengo ganas de grabar Pokémon, sí, tengo ganas, hoy voy a grabar Pokémon. Tengo el hack de Pokémon este súper épico y voy a grabar Toca también. Tócate los huevos. Mirad, esto es lo mejor que compré hoy, pero con diferencia, ¿eh? Aparte del manga. Mirad, la guía de Pokémon, Mundo Misterioso, Equipo de Rescate Azul. Y equipo de rescate. Bueno, de rescate azul, ¿qué estoy diciendo? Exploradores del tiempo y exploradores de la oscuridad. O sea, es una burrada de juego. Pero mira el precio. Valía 14,95. Y yo me lo pillé a 3 euros. Por una super oferta. Y yo dije, mira, a ver, vamos a calmarnos. Vamos a comprar cosa barata. Y coño, a ver. O sea, aparte, mirad el pedazo de tochaco de libro. O sea, vamos a abrirlo. Quiero abrirlo. Porque quiero abrirlo, vamos a abrirlo. Mi libro, Luna de Plutón, mi libro Oro, Plata y Cristal está haciendo un éxito de ventas en todas las regiones de habla hispana. Kanto, Shino, Teselia, Yoto, Alola, por favor, léanlo, sí que les va a encantar. Ya, por favor, tenía que hacer el chiste, ¿vale? Tenía que hacer el chiste. Ahora vamos a lo que vamos. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir. Mirad, tío, es que. Tío, no sé si lo estáis viendo. Pero es que. Es una hermosura. Mirad el. Está un Celebicini. Fijaos, hay un Celebicini, tío. O sea, es un puto Celebicini. Ese Celebi tiene cara de Antonio. Bueno, no, en mi canal tienen todos cara de Antonio, así que no sé de qué coño estoy hablando. Pero bueno, vamos a... Ah, sí, hoy en el Pokewalker voy a coger una tijera, creo que se llama tijera, porque corta. Vamos a ver. Parece que no hay nadie en casa ya. Ok, ya pillé ¿cómo se llama esto? La tijera, que estaba mi padre allí. Así que nada, vamos a cortar ahora esto. A ver cómo es la guía, porque tengo ganas de ver cómo es la guía, ¿eh? Ahora que corte, corte mal, vamos a poner esto aquí. Esto aquí porque... Mira. Parece... Ahí está, mira, por favor. ¡Qué preciosidad! O sea, 3 euros, tío, no me jodas.
Mira. 3 euros esto, ¿eh? 3 euros este pedazo de guía de 15. Pero mirad, tío. ¿Miráis lo gorda que es? Eso decía ella. Eso decía ella anoche. Ojalá. A ver, vamos a ver. Ojalá anoche pasara eso. No, en serio, ya estoy tonto, ¿vale? Estoy tonto. Siempre que hablo de juego de Pokémon y... O sea, Pokémon necesita un juego serio y otro juego de humor picantón, de estos de humor bestia. Pero claro, ya, no, ya sería Pokémon para más 18. Molaría, ¿eh? O sea, una saga de Pokémon para adultos. ¡Fua! Aparte que así molaba más. Bueno, como el manga, que el manga ya no es tanto para niños, sino para más adolescentes. Que ya os lo digo yo, que leo el manga. Ahí está. Wi-Fi Connection, ¿en serio, tío? Wi-Fi Connection telefónica. Wi-Fi Connection Movistar. Nintendo Wi-Fi Connection. Oh, shit, ¿quieres abrirte, cojones, coño, de tu madre? Ahí está. Mirad, tío. Tiene un color mate, súper bonito. Vamos a ver cómo son las primeras páginas. Wow, tío, es que... Esto lleva allí quieto en el game seguro que 20 años, ¿eh? Mirad, oh, todos los starters del mundo misterioso, tío. Wow, el mejor es Totodile. Totodile es el puto amo, tío. Vamos a ver... Madre mía, cuánta hoja. Joder, Manaphy, tío. El mundo misterioso. Y Palkia. Mira. Manaphy y Palkia, tío. ¡Buah, chaval! Esto es una obra de arte. El mundo misterioso es una pasada, ¿eh? El mejor spin-off de Pokémon, ¿eh? O sea, es con diferencia. Para mí, el mejor. O sea, para mí, el mejor. Ni Pokémon Challenge, Puzzle Challenge, ni Pokémon Puzzle del 2001. Ni Pokémon Ranger, no. Mundo misterioso. O sea, es el que mejor historia tiene. ¿Por qué? Creo que estás 30 horas viciando sin parar. Tiene incluso a veces más horas que los juegos originales. Así que ahí os lo digo todo. Mira, aquí están los starters de Hoenn. Torchic, Trico y Mudkip. Aquí los iniciales de Chino, Chimchar, Turwig y Piplup. Joder, es una pasada. Mira aquí, Kabutops, tío. Fua. Groudon contra un Bulbasaur y un Piplup. ¿En serio, tío? ¡Wow! ¡Mira un Celebi! Celebi es Dios, tío. O sea, no me jodáis. ¿En serio un Cherrin, tío? O sea, LOL. Cherrin en su forma no florecida es un feo de cojones. O sea, es un diseño muy feo. O sea, su forma florecida es bonito, pero el diseño flor capullo, es que es un capullo. El que dibujó eso debe ser un capullo. Nunca mejor dicho. Y aquí aquí mis iniciales favoritos, por Dios. Chikorita, Syndaquil y Totodile. Estos son una pasada. Y Shatu, el maestro Shatu. El del anticuario de Shatu. Que Shatu en el primer juego, si recordáis, en el primer juego de Mundo Misterioso, estaba en el Gran Cañón. Pues, sin contar esta compra, que esto ya fue una compra... Uf, es que aún no acabé de leer el libro. Mira dónde voy aún, ¿eh? Es una burrada este libro. Aún tengo que leerme ese también. Pero bueno, aquí... Estas son mis compras del día de hoy. Espero que bueno, mira. Y hay que recordar esto. Ahora miradlo bien. Mira, la guía. ¿Cuánto me valía y cuánto valió a mí? 14,95 y me valió 2,95, señores. Madre mía, tengo una guía que me va a salvar de un aprieto cuando empiece, seguramente este invierno, una serie de este juego o de su antecesor, el equipo de rescate azul o rojo, que los tengo bajados. Los tengo bajados, estuve bajando todo. Me cago en Dios, ¿por qué se desenfocó? Ahí está. Sí, de este es una pasada. Es que a mí me encanta este manga, tío. O sea, es más delgadito, pesa menos. Porque el que... Ahora es que ahora tengo los dos, tío. O sea, mirad. ¿Cuánta lectura hay aquí? Aquí hay más lectura que en la biblioteca de mi pueblo. Vamos a ver. Pues mira, estos son lo que compré hoy. Compramos... para quien no sepa, esto es del año 96. A ver si lo podemos enfocar ahí. A ver si pone... ¿Dónde está, coño? Tengo una contraluz de mierda aquí, ¿eh? A ver si lo pone por aquí. 96, aquí está. Mira. A ver si lo... Enfoca. No, mi cámara no es de estas de pros. Mira, aquí está lo de... lo de... ¿Cómo se llama esto? Expediente X, tío. Y lo peor es que para los que queráis saber cómo está el dibujo, para la época, mirad, está de puta madre, tío. O sea, está de puta madre. Llegué aquí, mira, llegué... Estaba en el tren leyendo y llegué hasta esta... Hasta esta página. En el tren, sí. Ya voy en la mitad del libro, prácticamente. Así que... Pues hasta aquí el vídeo de compras del día de hoy. No son muchas, lo sé. Pero a ver, ¿qué queréis que le haga? Sí, o sea, no voy a comprar mucha cosa porque no estoy millonario y compro cosillas poco a poco, ¿sabes? A ver, hay que ser sincero. Y nada, chicos, espero que lo hayáis pasado bien, que os hayáis divertido. Y bueno, otras guías de Pokémon que tengo. A ver qué guías de Pokémon tengo yo. Tenía varias, tenía la del Esmeralda y la del Rojo Fuego.
Bueno, esta es la del rojo fuego. Mira, guía para maestros Pokémon. ¡Oh, sí! La del rojo fuego, que está un poco rota. Y no sé cuál tenía. Tenía la de esmeralda, pero ahora mismo no sé dónde carajo... Ah, no, está aquí. La de esmeralda está aquí. Mirad, ahí está. Pokémon esmeralda. Mira, ¡buah, tío! Es una obra de arte también. Pero mira cuánto valía. En su época, 6 euros, ¿eh? En el 2007. Ahora, 6 euros, pues no es nada, casi, pero... Antes, su puta madre, para una guía era caro de cojones. Bueno, ahora también sigue siendo caro de la hostia, pero bueno. A ver, pero de aquella no salía tanto y no me importaba gastar dinero. Pero ahora sí que sí. Pues estoy sudando, chaval, que estoy ya en plan... Me voy a poner a editar esto, voy a grabar Pokémon y voy a grabar Tocar Race Driver. Así que, nada, chavales, gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente, que es lo que importa. Y espero que lo hayáis pasado súper bien y nada. ¡Adiós a todos! ¡Hola! Buenas a todos y bienvenidos. ¡Hola! Que estoy ahí. ¿Qué pasa, chavales? Vamos ahora a ir al Poké Walker. ¡A devolver! ¡A volver del paseo! ¡Coño! Vamos a ir a volver del paseo. Vamos a poner. Sí, hoy tuve una conexión con una amiga. No conexión erótica, tranquilos, no penséis mal. Que sois muy mal pensados vosotros. Ahí está. Y pero nos dieron un objeto, un MT-11, que es día soleado, así que... ¡Madre mía, señores! A ver, por favor, enfoca bien, coño, de tu madre. A ver, voy a poner porque igual que en otro lado y ya, luego ya... Ya envío yo quien sea. Ahí, no os rayéis, tetes. Vamos a ver cuántos... Mira, cuántos pasos di, chaval. 11.000. A ver, enfoca, coño. 11.060. 11.160. 558 vatios. ¡Su puta madre! ¡Y subo de nivel! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Joder! 558 vatios. ¡Aquí Vegeta 558 comentando! Y mira, ahí está. MT-11, Perla y vaya Zanama. MT-11 la que obtuve gracias a la conexión. Gracias a la... ¡No! ¡Conexión! ¡Oh! ¡Sí, vatio! Vale, perfecto. Mira, tengo 1.152.625 pasos en el Poké Walker y 61.114 vatios en el Poké Walker. ¡Su puta madre! Para el siguiente queda 3.886 antes de Cristo, más o menos. Ahí es donde yo nací el canal. Donde aún no existía ni Rubius, ni Are, ni Vegeta, ni su puta madre. Así que nada, chavales, gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós a todos!